Entre los años 1957 y 1958, un pueblo emergió de los escombros de una inundación y de las cenizas de un espantoso incendio. Tragedias que forjaron el temple y el alma de su gente. Un pueblo forjado por hombres de mar y de acero, por chimbotanos que sin saberlo estaban haciendo historia. La histórica urbanización 21 de Abril tiene 57 años viendo nacer, crecer y desarrollar a su gente. Algunos se van, pero otros vienen y se quedan. La mayoría de pobladores de esta zona de Chimbote no provienen de esta tierra. Los orígenes de los primeros pobladores del 21 de Abril nos remiten a dos lugares: el barrio El Acero y el sector conocido como El Zanjón, zona periférica situada entre los pueblos jóvenes 12 de Octubre y Magdalena Nueva. Esta organización nace como necesidad de proveer de vivienda a dos poblaciones damnificadas. Una por un incendio pavoroso, el más grande que se ha registrado hasta hoy en Chimbote, que se produce el 5 de septiembre del año 1957. Que afectó al 50% más o menos de la población del barrio de El Acero. Es decir, desde la prolongación de Espinar hasta José Olaya. Toda esa zona norte del barrio de El Acero quedó convertida en cenizas, totalmente destruida. Animales, cosas, felizmente no hubo pérdidas humanas, porque fue de día, más o menos 2:30 de la tarde. Esa es la tragedia que afecta a más o menos 4.000 pobladores. La urbanización 21 de Abril fue denominada así por el día de la colocación de la primera piedra, fecha que coincidía con el onomástico del presidente de la República, Manuel Prat Ugarteche, quien gobernó el país en dos periodos y que llegó a Chimbote por esa época para inaugurar también la planta siderúrgica. En el año de 1958, debido al desastre que azotó al barrio El Acero, y procurando generar viviendas seguras para sus habitantes, Prado colocó la primera piedra, que pretendía edificar como urbanización modelo en toda Latinoamérica. El año 1959, cuando incendió el barrio de Acero, fuimos trasladados a todos los damnificados a esta zona. Aquí, en este parque, puso la primera piedra Manuel Prado, eligiendo este terreno para todos los damnificados. Desde luego, se hizo una entidad llamada el Fondo Nacional, que nos trasladaron de allá acá. Para esto, ese ingeniero mucho renegaba por esto, pero formamos una junta directiva y yo fui el presidente de esta zona. 21 de abril de 1958, que es el día que viene a inaugurar la planta siderúrgica y de paso viene por acá. Es decir, el día de su cumpleaños está Manuel Prado aquí en Chimbote poniendo la primera piedra también del 21 de abril. Celebrando su cumpleaños. Y dice por eso, porque fue el día de su cumpleaños que a la organización le ponen como nombre 21 de abril, que es la fecha de cumpleaños del presidente Prado. Pero hagamos un poco de historia. En 1957, tras las inundaciones del barrio conocido como El Zanjón, debido al desborde del río La Cramarca, que arrasó con esa parte de Chimbote en su camino hacia el mar, surgieron damnificados con la urgente necesidad de una vivienda ubicada en una zona segura y presos del temor de volver a atravesar aquel trágico suceso. Vino el río La Cramarca, bajó y lo llenó de agua.
todito en la parte que es del zanjón, y ese fue el motivo de que todos los moraderos que vivíamos ahí tuvimos que, bueno, la palabra es invadir, ¿no? Porque invadimos una parte de acá del aeropuerto que era en ese tiempo. Fue entonces que un sector de ellos decide trasladarse al lugar que era utilizado como campo de aterrizaje, en lo que actualmente ocupa la urbanización 21 de Abril. El desastre fue motivo para instalarse precaria y provisionalmente en lo que hoy corresponde a la zona A de la urbanización, entre las manzanas 26, 27 y 28, siendo posiblemente los primeros pobladores de esa parte de la ciudad. Pero no fue la única tragedia de ese año. En septiembre de 1957 sucedió una de las más grandes catástrofes que recuerda nuestro puerto. Un incendio arrasó las viviendas precarias del barrio El Acero, por ese entonces instaladas sobre un arenal con casas de palos y esteras. Cerca de 4.000 personas lo perdieron todo y quedaron damnificadas, en el total desamparo. La otra, que poco se supo, porque afectó a un núcleo poblacional más pequeño, es a consecuencia de las inundaciones que produce el desborde del río La Cranarca la primera quincena del mes de marzo del mismo año 1957. Es decir, los pobladores provenientes del Sanjón van a ser antes que los damnificados del barrio del Acero, por una cuestión de meses. Fue por la tragedia del Acero que el Estado se vio en la necesidad de reubicar a los damnificados. Surgen entonces varias disputas por el lugar en que iban a ocupar los pobladores. El presidente Prado colocó la primera piedra para edificar una urbanización que no se construyó inmediatamente. Los planos originales mostraron tres zonas, A, B y C. La zona A y B fueron habitadas de inmediato. No fue el caso del sector C, que fue ocupada paulatinamente por asociaciones de migrantes de la provincia de Pataz, poblando actualmente la urbanización de El Carmen. Los patacinos tenían una asociación de patacinos muy organizada acá, los convoca y todo el mundo se anima y comienza a hacer la gestión para que se la dieran a ellos. Y finalmente así fue. Y nace, va a nacer en la zona C, lo que fue la zona C de la urbanización 21 de Abril, va a nacer la urbanización El Carmen, impulsada por este señor. Y los otros, no, del Sanjón y del Acero, nos quedamos en la zona A y B. Bueno, esta es la cómo surge y por qué surge esta urbanización aquí en el ex campo de aterrizaje. Ante el incumplimiento del Estado de edificar la urbanización modelo que Prado había cometido, el Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social planificó en 1959 un proyecto, el modelo de ayuda mutua y esfuerzo propio, que consistía en que cada poblador presentase los planos de su futura vivienda y el Estado le ayudaba a edificarla con materiales y asistencia técnica. La mano de obra la pondrían los pobladores. Pero también surge un banco de materiales acá en la urbanización, donde ahora es el mercado del 21, para dar materiales a todos los solicitantes que vivían acá. Pero ya con la presencia de la gente acá, el gobierno, por intermedio del Fondo de Bienestar Social, que comisiona para que venga y abra una oficina aquí en Chimbote y se encargue de la urbanización, son los que van a diseñar los modelos de vivienda, cambiando el modelo inicial por un modelo de ayuda mutua. Un sistema que consistía en que el gobierno les asignaba un lote y les facilitaba los materiales y la asesoría técnica para que la mano de obra sea puesta por cada uno de los interesados. El crecimiento y desarrollo del 21 de Abril lo forjaron de a poco sus propios pobladores. Las construcciones de parques, colegios, complejos deportivos,
comisaría y otras áreas se generaron por el empuje y exigencia de su gente. En 1965 se construyó la iglesia San Francisco de Asís. Las nuevas instalaciones del Colegio Santa María Reina fueron construidas después de 1970 en el lugar que actualmente ocupa y donde antes era una losa deportiva. El segundo local de la comisaría fue edificado después del terremoto de 1970. La historia del 21 de abril está íntimamente ligada a las pugnas internas entre vecinos y dirigentes que lamentablemente no han permitido el desarrollo de esta parte de la ciudad. Si bien es cierto, la urbanización se inició como la primera de Chimbote. Sus pobladores y dirigentes no estuvieron a la altura de las circunstancias. Desidias y conflictos al interior de las dirigencias vecinales han detenido el avance que esta parte de la urbe debió tener. Se espera que las nuevas generaciones generen el cambio que tanto se necesita. Thank you.